eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles. Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán. Luego de que su hijo de 17 años de edad sufriera muerte cerebral tras un accidente automovilístico, Claudia determinó donar sus órganos y piel para beneficiar a un promedio de 10 personas. Yo tengo la dicha y la fortuna de saber que mi hijo ya no tienen que estar pegados a una máquina para hemodializar. Mi hijo, su hígado ya le dio vida a otra persona. Mi hijo está curando a tantas niñas, niños, personas de piel, de fascia. Entonces, quieras que no, eso es como una alegría para mí porque mi hijo no está muerto. Para Claudia, la determinación de donar los órganos de su hijo fue espontánea tras darse cuenta que tenía muerte cerebral. Llega el doctor y me dice, señora, su hijo tiene muerte cerebral. Me salgo de terapia intensiva, lloro, me vuelvo a meter con el doctor y le digo, doctor, quiero donar sus órganos. La determinación de Claudia permitió que la delegación del IMSS en Michoacán tuviera la segunda procuración de órganos de julio a la fecha. El año pasado se consiguieron 4 procuraciones, 4 procuraciones en un año y nosotros llevamos 2 en un mes. Entonces creemos, somos muy positivos que puede incrementar ese número. De hecho, esa es nuestra meta alcanzar, son 4 procuraciones en un año. Actualmente, 334 michoacanos están en espera de la donación de un riñón y 179 de córnea. Para Claudia, la pérdida de su hijo la somete por instantes en un intenso dolor, pero asegura que la satisfacción de verlo vivo en otras personas la reconforta, por lo que llama a la población a incrementar la cultura de donación. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.